consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo, afirma en Café de Periodistas que el nuevo convenio contemplará que los trabajadores se repartan el 10% de los beneficios. El Real Club Náutico de Arrecife acoge la segunda jornada que abordan los problemas que acarrean a Lanzarote la masificación turística. Jesús Machín presenta la candidatura con la que pretende revalidar su sexta mayoría absoluta. Astrid Pérez presenta su lista al Parlamento y promete cuatro ejes importantes: sanidad, vivienda, mayores y seguridad. La numerosa plantilla de los centros turísticos de unos 350 trabajadores será premiada por primera vez en la historia con participar en el reparto de los beneficios de la empresa, obtenidos sobre todo gracias a la venta de entradas, dado que todavía la restauración sigue siendo deficitaria. El consejero delegado de los centros turísticos y tercero en la lista del Partido Socialista al Cabildo, Benjamín Perdomo, confirmó que ese premio a los funcionarios se recoge en el preacuerdo alcanzado con los trabajadores tras casi un año y medio de negociación del convenio de los CAT. Lo que se ha hecho es establecer, y vamos a ser la primera empresa estatal en el que se reparta beneficios como el resto de grandes empresas tipo Mercadona, tipo BBVA, con todos los trabajadores y por igual, pero con dos variables. Es decir, una, para que los centros repartan beneficios tiene que superar un beneficio de 1,5 millones de euros y el no poder pasar del 55% de la plantilla. Es decir, que el gasto en plantilla no supere el 55%. Si esas dos variables se cumplen, se reparte el 10% del beneficio a partes iguales. Esta medida, que algunos sectores consideran electoralista, es vista por el consejero delegado como positiva porque incentiva un mejor rendimiento de la plantilla. Si tú tienes a trabajadores que trabajan, que curran, que están motivados, el beneficio no es un millón y medio de euros, el beneficio es mucho, mucho mayor. Entonces, bueno, yo creo que eso marca la línea de ser una empresa moderna, avanzada, que se compara con el resto de empresas modernas. Por otro lado, Perdomo se defendió de las duras críticas recibidas por el colapso que vivieron algunos centros turísticos en las recientes vacaciones de Semana Santa. Benjamín Perdomo señaló que esas colas siempre se han visto en Timón Falla y que no tiene fácil solución. Incluso dio a entender que poner cupo de entradas por ahora puede perjudicar a la economía de los centros. Tú piensas que la mayoría de la gente va por las mañanas y pones los cupos de horario, porque esto no es una empresa sencilla. Aquí hay que combinar, esto es una empresa asociada con más, es decir, que con más ayuntamientos, como es el Ayuntamiento de Aría, Tinajo y Yaiza. Poner cupos y reducir es una cuestión de que los ayuntamientos ingresan menos. Cuidado, es decir, Por supuesto. Asimismo, confirmó que desde hace meses las entradas se pueden obtener online. Un dato, el 13% de la compra de las entradas que se hacen a los centros vienen por la plataforma web de los centros, de forma directa. ¿Qué ocurre? Que el 83% restante compra directamente en la taquilla. Contra eso no puedes luchar. Perdomo espera que para mayo ya estén en Lanzarote las guaguas lanzaderas para ponerlas en funcionamiento en los próximos meses en Timón Falla, aunque no se atrevió a fijar una fecha, por lo que es muy probable que en verano se vuelvan a reproducir las colas. Los salones del Real Club Náutico de Arrecife acogían en la mañana de este jueves las primeras jornadas de Patrimonio Cultural de Canarias que abordan los riesgos y amenazas del turismo. Bajo el epígrafe de saturación turística versus decrecimiento, ¿cuál es el camino? Ayer en Ariayón, en Arrecife, se ha diseccionado las consecuencias sociales que está teniendo en Lanzarote de las altas cifras de visitantes. Han diseccionado el fenómeno turístico en todas sus amplias vertientes, ¿no? Y rompiendo de una vez para siempre una idea ilógica que se nos introdujo en la cabeza en los últimos 50 años, desde los años 60, cuando decía que el turismo es empleo, riqueza y es una actividad amable, dulce, ¿no? Incluso los eslóganes. Entonces han diseccionado desde el papel de las mujeres, la precarización de las sociedades turistizadas, los impactos de quién está beneficiándose de esta actividad, ¿no?
Y luego, indudablemente, que el turismo es una potente actividad ciudadana desde hace 50 años, que mueve 1.400 millones de personas, y Canarias es una potencia con más de 16 millones. Y la conclusión es que esto hay que gestionarlo de manera urgente y no dejar la inercia, porque ya tenemos las imágenes que a todos nos están asombrando, ¿no? El Parque Nacional del Teide, el Parque Nacional de Timanfaya, la obra de Manrique siendo machacada por una marabunta de visitantes. Y ya es imposible dejar de mirar para otro lado. En las conferencias ha abordado la cantidad de recursos que consume el turismo y la manera en la que se va a tener que gestionar a partir de ahora. Es el metabolismo de las sociedades turistizadas, que es consumo de agua, aguas residuales, consumos energéticos, consumos de, y generación de basura, el territorio que se ha puesto al servicio de la industria turística, que es un bien común, y cómo esa apropiación del territorio se produjo hace más de 60 años. Y esto hay que gestionarlo de manera urgente, porque también el otro bloque de ideas a la conclusión a la que se llegaron es que el turismo es como el viento, o como el sol, o como el agua. Va a seguir existiendo y lo que hay que hacer es gestionarlo adecuadamente, aprendiendo incluso experiencias particulares como Lanzarote. La gente ha gestionado el viento de manera maravillosa y ha gestionado también la recogida de agua a través de aljibes, maretas y otro tipo de recursos, ¿no? O sistemas de enarenado. Por todo ello, estos expertos piden de forma urgente que se reúnan y se consensúen unas medidas comunes entre los sectores participantes, en alusión a las universidades, la ciudadanía, la clase política y las empresas. El Gobierno de Canarias, con el apoyo del Cabildo de Lanzarote, sigue contra viento y marea con su idea de que los problemas de tráfico que vive la carretera LZ2 entre Arrecife y el aeropuerto se resuelven mejor con una nueva carretera que circunvale Playa Honda que la apuesta del soterramiento que apoya la mayoría de los colectivos y partidos políticos. El Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres anunció el miércoles que ya ha sido adjudicada a una UTE la redacción del proyecto por algo más de 1.100.000 euros, de la que será una nueva vía que irá desde la rotonda de los cuarteles hasta el aeropuerto. Este paso dado por el Gobierno socialista está enfadado a sectores ecologistas partidarios de no consumir más territorio para grandes carreteras, pero también no ha gustado a los partidos políticos en general. En este sentido, el candidato a la alcaldía de Arrecife, por Coalición Canaria, Eche de Eugenio, cree que se debe paralizar esta adjudicación hasta que se consensúe entre los agentes vivos de la isla la mejor solución. Creemos que el proyecto de esa nueva autovía o circunvalación de Arrecife debe estar consensuado con las fuerzas políticas, que en su mayoría apostamos por el soterramiento en lugar de por consumir nuevo territorio, con las distintas organizaciones ambientales que cuidan y preservan nuestro territorio, y es especialmente raro que lo haga un partido socialista que presume o que tiene la bandera de la sostenibilidad, desoyendo a la sociedad, desoyendo a los partidos políticos y desoyendo a sus propios informes, porque el informe ambiental es la opción menos sostenible de las que se presenta. Eche de Eugenio criticó que esta adjudicación se haya tomado en el tiempo de descuento del gobierno del Pacto de las Flores. Citación o esta adjudicación a última hora de un proyecto que ni siquiera se sabe si se va a adjudicar en el tiempo de descuento. Gastar casi 1.200.000 euros de dinero público en un proyecto que cuenta con muchísimo rechazo social, mucho rechazo político y a 40 escasos días de unas elecciones nos parece desde luego algo que no se ajusta a las normas democráticas y al talante que deben tener los partidos políticos antes de unas elecciones. Coalición Canaria espera que el socialista Ángel Víctor Torres paralice la adjudicación hasta que el nuevo gobierno que salga de las elecciones junto con Lanzarote busque la mejor salida para resolver el problema circulatorio del actual LZ2. La presidenta del Partido Popular y número uno de la lista de Lanzarote al Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, presentó ayer al equipo que estará presente en esta candidatura que lidera Manuel Domínguez y ofreció los cuatro pilares básicos de mejora en el caso de que los populares lleguen al gobierno regional. Pérez habló de sanidad, vivienda, mayores y seguridad. Lanzarote deje ser el patito feo de la sanidad canaria. Con el Partido Popular les garantizo que no vamos a permitir que a Lanzarote y La Graciosa se nos siga discriminando un año y otro año y décadas en inversión sanitaria. Por tanto, para la construcción de viviendas sociales que sean una realidad. En Lanzarote llevan más de 27 años sin construirse una vivienda social. Desde luego los ayuntamientos, algunos de ellos como el Ayuntamiento de Arrecife, ya ha cedido el suelo. Ya somos la isla que menos plazas tenemos para nuestros mayores, menos residencias de mayores tenemos en proporción a nuestra población.
obligación. Es verdad que aquí hay una obligación compartida, una competencia que tiene no solamente el gobierno de Canarias, también con el Cabildo Insular de Lanzarote, pero es verdad que los gobiernos que han estado gobernando tanto en Canarias como en el Cabildo durante décadas se han olvidado de las plazas sociosanitarias que son tan importantes para nuestros mayores en Lanzarote. Y por último, vamos a trabajar uno de los temas también prioritarios que vamos a abordar en estos próximos 4 años de legislatura, de mandato, va a ser la seguridad. Para nosotros, para Lanzarote, es muy importante tener una sociedad segura. Hemos reivindicado en muchas ocasiones al gobierno español que nos mande más policías nacionales, más guardias civiles, porque estamos muy por debajo de la ratio que nos dice la ley. Pero es verdad que nosotros también, los lanzaroteños y los gracioseros, también pagamos a la policía canaria y por tanto no vamos a parar y vamos a trabajar ahora sí desde el gobierno para que en Lanzarote haya un puesto permanente de la policía canaria. El restaurante Los Dolores de Mancha Blanca acogió ayer a la Plana Mayor de Coalición Canaria para apoyar la candidatura de Jesús Machín a la alcaldía de Tinajo. De vencer y conformar gobierno, Machín revalidaría su sexta mayoría absoluta, todo un récord municipal en Lanzarote. Al acto acudieron los candidatos a otras instituciones, como es el caso de Mitalia Machín, la secretaria general de los nacionalistas y además hija del propio Jesús Machín, quien destacó la combinación de veteranía y juventud en la plancha que lidera su padre. Tinajo tiene algo y eso ha sido pionero, que es combinar la experiencia con la juventud. Entiende que la experiencia, en este caso liderada por el alcalde, que está actual y el próximo, esperemos que sea también el próximo alcalde, por compañeros que lo apuntalan con experiencia, pero también con gente joven, porque se entiende que el partido va evolucionando y hay que preparar a los próximos líderes. No faltó a la cita el todavía alcalde de Teguise y candidato a la presidencia del Cabildo, Osvaldo Betancor, quien habló de las deficiencias en el municipio, en especial en La Santa. Lanzarote, claro que tiene que tener un centro de menores, por supuesto que sí, pero lo que no tiene que tener La Santa es esa carga social o esa carga de presión migratoria para demostrar que aquello que era temporal se convierte en permanente. Eso lo vamos a erradicar desde el primer minuto. Y otra de las cosas que vamos a hacer en La Santa, que hablamos de un patrimonio que tenemos en Lanzarote y no nos damos cuenta. Tenemos la mayor flota de bajura de prácticamente de Canarias. Ahí, en ese refugio pesquero La Santa, que necesita un plan insular para darle seguridad a nuestros pescadores. Necesita un plan insular para darle confort a lo que es esa actividad. Y por supuesto, la intervención más prolongada fue la del propio Jesús Machín, que habló de muchas necesidades, pero también de la clave de su éxito. Me gusta, mis vecinos son muy agradecidos. A mí no se me caen los anillos porque tenga que barrer, porque tenga que coger una silla, porque arregle una farola, porque le ponga una antena, porque le ponga el agua. El otro día me para un señor en la Vegueta, Suso, era guardia civil, no me paró por nada, se me rompió el coche. ¿Sabe que yo herramienta? Préstame la herramienta. Le saco el maletizo. Se hace tarde para ir al colegio. Me lo lleva al colegio. Lo llevo al colegio. Eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que necesita la gente. En el colegio, Diana lo sabe, había niños, yo no sé si tengo un don especial o me gano el cariño, un niño que no se controlaba. ¿Te acuerdas de los pequeñitos? Imposible. Llorando. Lo cogí yo, una amistad, vamos. Digo, joder, yo soy padre de 4, pero bueno, tengo que tener un cariño especial. Porque también es verdad que le he quitado tiempo a mis hijos, pero tienen una madre maravillosa al lado que le ha dado el tiempo. Y yo creo que eso se transmite entre todos, es importante. Coalición Canaria sigue su trepidante ritmo de presentación de candidatos. Y esta misma noche, en el complejo agroindustrial de Teguise, hará la presentación conjunta de todas las listas, contando incluso con la presencia del líder regional, Fernando Clavijo. La Asociación de Empresarios de la Construcción de la provincia de Las Palmas celebraba en la mañana de este jueves la primera de las jornadas técnicas de transformación digital del sector, donde se ha profundizado en cuestiones como el entorno BIM, un entorno colaborativo de construcción previa y virtual que aporta el ahorro de costes, perfecciona aspectos como la prevención de riesgos laborales y que controla cuestiones como las calidades o lo relacionado con el personal. Nos atiende la presidenta de esta asociación, María de la Salud Gil. Queremos empezar por Lanzarote y luego iremos a Fuerteventura. Las islas de Lanzarote y Fuerteventura tienen que formar parte de esta estrategia. Una estrategia que el sector se ha planteado como una forma de visibilizar su capacidad contributiva al bienestar social y económico a través
de justamente la transformación digital. Tenemos que modernizarnos, a este sector le está costando adaptarse a las nuevas tecnologías, al ámbito de la industrialización, la impresión 3D, la realidad aumentada, eso que forma parte del presente, no del futuro. Y nosotros vamos a dar el do de pecho. Hay una formación específica para empresarios, porque son los empresarios los que tienen que implicarse en este compromiso desde un pensamiento y desde una perspectiva digital, pero desde el pensamiento estratégico. En clave de sucesos, una organización criminal ha sido desarticulada hoy jueves tras haber sido interceptados dos envíos de droga con origen en Fuerteventura. Granada y Valencia eran los lugares de destino del cargamento, que sumaba una cantidad de 1.552 kilos de hachís. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 10 hombres en estas dos ciudades, además de Tenerife y Gran Canaria, por un presunto delito de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Se han incautado también 25 kilos de cocaína, así como éxtasis, marihuana, varios vehículos y dinero en efectivo. Con la detención de 6 personas por la presunta autoría de un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal, se da por desmantelada esta organización delictiva en una ruta de introducción de droga en el territorio nacional, en la que se ha utilizado la isla de Fuerteventura como punto estratégico por su proximidad a las costas de Marruecos. La carrera electoral ya ha arrancado. Las formaciones políticas pueden de manera oficial presentar sus candidaturas ante la Junta Electoral de Zona, cuyo plazo comenzaba ayer y finaliza el próximo día 24. El primer partido en hacerlo aquí en Fuerteventura ha sido precisamente Fuerteventura Avanza. Nos encontramos hoy aquí en el juzgado de Puerto del Rosario. Fuerteventura Avanza presenta su candidatura ante la Junta Electoral de Zona para concurrir el próximo 28 de mayo al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. El partido de Peña Armas se estrena en los próximos comicios del 28 de mayo. La líder de la formación ha dicho que es una satisfacción presentar esta candidatura a la alcaldía de Puerto del Rosario y que queda mucho trabajo por delante. En estos días continuará el desfile de los grupos políticos para firmar sus candidaturas a 38 días, los que quedan hoy de las elecciones. Hoy queremos saber si consideran que el Partido Popular ganará las próximas elecciones en Canarias. Lo veo complicado. Estamos un poco escardados de todos estos temas y, por lo menos por la gente que me rodeo y por lo que sé, están muy decepcionados con lo que hay y con lo que está llegando. ¿Votas por el Partido Popular? Yo creo que sí. Puedes ganar. Bueno, y el Lanzarote, la verdad, a nivel de político, ¿qué quieres que te diga? Ahora cuando te llaman, por lo que viene. Pero bueno, lo de Fijó no está mal. Ahí tenemos al amigo Bosch, que también está despuntando un poco, y don Pedro, este, ¿cómo se llama? El presidente, siempre me olvido hasta el nombre de él. Ese dice que nada, que barre por... Lo que pasa es que no sé qué escoba tendrá, pues para barrer tanto como va a barrer él, pero bueno. Mira, el tema de la política, sinceramente, voto en mi pueblo. Yo soy del partido tal, pero ¿es la... ¿Es su pueblo? Orsola. Orsola. Acepto. Pero bueno, la que se presenta como candidata no es de mi partido, pero una tía de puta madre, pues, le voto a eso, no tiene nada que ver. Que ese es el error de mucha gente. Ah, como yo soy del partido A, tengo que votarle a la candidata del partido A. No, no, estás en un pueblito y ya sabemos quién. Se vota la persona. Exactamente, ¿eh? Tú lo has dicho, se vota la persona. Realmente no lo creo. Creo que su participación como partido líder de la oposición ha sido muy discreta. Ha estado bailando entre dos aguas sin decidirse realmente por un discurso claro, y creo que además en Canarias le va a penalizar un poquito más, porque los líderes que han escogido, sobre todo para Lanzarote, no los veo adecuados para ese cambio que piden. Hay que ganarse un poquito más la confianza, y no solo cuando llegan las elecciones, durante todo el tiempo, que cuando pides ayudas, pues que te las den, y así se gana a la gente, ¿sabes? Thank you.
CaixaBank continúa modernizándose y ofreciendo un servicio más cercano a sus clientes. En particular, en su nueva oficina Store Negocios, ubicada en la calle Real, los clientes podrán disfrutar de un trato personal y accesible gracias a los profesionales que responderán a las inquietudes y demandas de cada uno de los clientes. Dar una mayor calidad, mayor cercanía, mayor proximidad a todos nuestros clientes en Canarias y en Lanzarote en concreto. Esta sucursal adaptada al siglo XXI eliminará todas las barreras físicas entre clientes y empleados para ofrecer una experiencia agradable en la oficina. Todo ello ha sido gracias a las conclusiones sacadas tras consultar a los propios clientes e incluso a personas que no lo son y que aportaron opiniones para saber cómo sería para ellos su oficina bancaria ideal. Además de atención financiera, CaixaBank ofrecerá servicios adicionales como invitaciones a eventos especiales y exclusivos y la creación de espacios de diálogo, así como charlas sobre temas de interés general que nos importan a todos como sociedad en el día a día. Las instalaciones del MIAC en el castillo de San José, en Arrecife, ya se preparan para la llegada del novedoso Festival EMEC, un festival en el que se ofrece gastronomía, producto local, música y ecología y sobre todo arte. Vendemos lo que es el arte, queremos potenciar el arte de la isla, la gente local como los DJ y demás que sean locales y también gente internacional. Gastronomía y música serán los principales protagonistas de un festival con muchas sorpresas. Va a haber dos tipos de música, una arriba electrónica más juvenil, otra en la parte de abajo donde se empieza de día a las 2 de la tarde, que aquí habrá lo que es una cocina a cuatro manos hecha por los centros turísticos, por parte nuestra también, en plan cóctel, en plan informal, con todos los vinos de Lanzarote que podamos elegir y que tengamos en existencia, por desgracia o por suerte, y donde estará acompañado con los DJs locales, pues un tipo de música más bien de los 80, 90, comercial, y un poquito todo, ya dependiendo de lo que quiera cada DJ. Y en la parte de arriba habrá lo que es una zona más abierta, donde habrá reservados, que es lo que se suele utilizar en los grandes festivales, que se puede elegir con diferentes tipos de precios, en diferentes zonas, y donde se va a proyectar en videomapping toda la cultura y todo el arte de la gente local y de los propios cuadros que tengamos en el castillo. Los artistas que hemos anunciado a día de hoy son tanto WAF como Melanie Ribi, artistas consagrados y artistas que ya han venido a tocar a los grandes festivales de las Islas Mayores. Son un comienzo de muy buen cartel para poder ofrecer aquí la isla de Lanzarote. Y todavía nos quedan sorpresas por anunciar, otro artista más. Y sobre todo la parte de fomento de artistas locales para poder darles un poco de promoción y auge para darlos a conocer. La organización también tiene previsto premiar o favorecer a los que acudan con coches eléctricos. Queremos apostar por la ecología, como decimos, y si tienes coche eléctrico o híbrido, pues puedes acercarte a aparcar cerca de la zona del evento. Con lo cual, de esa manera estamos potenciando de que, oye, moverse en híbrido o eléctrico pues es beneficioso para todos. Se espera que el Festival EMEC sea una gran cita, pues se contará con un aforo de 200 personas en el interior del Castillo San José y de otras 2.000 en la zona exterior. Informática Lanzarote, todo para su oficina, material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote, asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote, contigo, más. Para mañana viernes 21 de marzo, cielos despejados. Las temperaturas llegarán a los 25 grados de máximas y mínimas de 16. El viento soplará del sur muy flojo, con ráfagas máximas de 5 km por hora. En el mar, componente sureste, fuerza 1, marejadilla. La plena mar será a las 2:55 y a las 15:15 y la bajamar a las 9:00 y a las 21:17. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. El consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo, afirma en Café de Periodistas que el nuevo convenio contemplará que los trabajadores se repartan el 10% de los beneficios.
El Real Club Náutico de Arrecife acoge la segunda jornada que abordan los problemas que acarrea a Lanzarote la masificación turística. Jesús Machín presenta la candidatura con la que pretende revalidar su sexta mayoría absoluta. Astrid Pérez presenta su lista al Parlamento y promete cuatro ejes importantes: sanidad, vivienda, mayores y seguridad.